Le voy a dar ahora el uso de la palabra a Salvador Vives, el director de la editorial Tirán lo Blanc, pero antes de ello quisiera también saludar a doña Candelaria López, quien en el año 1978 fundó la editorial. De verdad es un gusto que esté usted esta tarde aquí con todos nosotros y muchas gracias por este esfuerzo que, como usted ve, ya tiene también sus frutos muy importantes en México. Muchas gracias. Adelante, por favor, Salvador. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, voy a pedir disculpas si del protocolo no soy muy correcto, pero soy extranjero y por lo tanto desconozco las reglas exactas del protocolo mexicano. La función del editor en una presentación es, yo creo que, establecer la función que tiene la colección en el mercado. El contenido, pues ya lo determina, lo ha determinado Jorge brillantemente y seguro que el ministro abundará en él también muy brillantemente. Antes de empezar a hacer, por lo tanto, a determinar esa función en el mercado, sí que me gustaría dar las gracias al ministro Cosío por haber accedido a dirigir la colección. Es para nosotros un orgullo, sin parangón, el que haya sido así. A todo el comité editorial que ha accedido también a colaborar en la misma, que también se ha prestado con gran entusiasmo a la tarea, a todo el equipo de Tirán, liderado por Alejandro, que ha hecho posible que esto vea la luz. Y a todos ustedes, porque sin lectores pues ni hay colecciones, ni hay autores, ni hay editoriales, ni hay nada. La editorial Tirán, como grupo que opera en España y en México, con más de 30 años de experiencia y que se dedica a las actividades de edición y formación, con más de 500 títulos años y con bases de datos penetrados, se instaló en México, como ustedes saben, hace 3 años. Y cuando empezamos a operar ya como una editorial mexicana, pues descubrimos una carencia, o lo que yo entendía que era una carencia. Me voy a expresar con una frase de Kant que me parece que la refleja muy, muy correctamente. Kant, en el opúsculo de 1973, dijo, lo titulaba: tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica. Bien, y luego lo criticó con la demoradora crítica kantiana, que lógicamente, si no sirve para la práctica, pues la teoría no es correcta. Bien, pues cuando nos instalamos aquí, yo detecté que había en la bibliografía jurídica mexicana pues una gran preocupación teórica, muchas veces muy alejada de la práctica, y desde luego muchas veces también una muy escasa descripción de la operativa práctica de los operadores jurídicos mexicanos. Eso podría ser debido a que la práctica fuera poco rica, pero a poco que uno conozca a México, pues se da cuenta de que no, de que la práctica mexicana es no rica, sino riquísima. Esta reflexión la compartimos todas las personas que hemos llevado adelante la colección, estuvimos de acuerdo, después de algún desayuno que otro, y hasta una comida que el ministro Hacienda me hizo pagar, pues empezamos a desarrollar la colección. Sinceramente creo, y no lo digo por decir, que la práctica del derecho mexicano va a ser una colección que va a marcar una época en México. Lo digo porque lo creo, no lo digo porque sea una colección de la editorial que dirijo. Porque es una colección llamada a unir teoría y práctica y a no disociarla. Cosa que pienso que va a cumplir una función en el mercado muy relevante. ¿Cómo es la colección de la práctica del derecho mexicano? Bueno, la colección, en primer lugar, perdónenme que me reitere, es práctica. Es decir, trata de explicar de forma concreta figuras jurídicas concretas. No huye el teorizar sobre las mismas, pero desde luego lo que no rehuye es la explicación de la figura jurídica. La colección es, en segundo lugar, breve. Hemos intentado huir de un exceso de ornamentación en los libros que muchas veces lo que hace es entorpecer el conocimiento de la materia.
En segundo lugar, en tercer lugar, perdón, se refiere a todo el derecho. La colección trata de abordar todo el derecho mexicano. El título es la práctica del derecho mexicano, no excluye ninguna materia. Hay títulos tan diversos como el derecho aeronáutico o la libertad de expresión, con la que el ministro inaugura el libro, etc. Hay títulos de penal, de civil, es completa. En cuarto lugar, es una colección evaluada, porque y fue iniciativa de todos los que la emprendimos. Lo que no queríamos de ninguna manera es que la práctica se convirtiera en algo practicón, sino en hacer una práctica de calidad, una práctica bien hecha, una práctica que realmente ilustrara al profesional de calidad que México se merece. Y es una colección pegada a la legislación y a la jurisprudencia mexicana. Yo creo que huye bastante de decir, no es que en España ni en 1500 no sé cuánto las partidas, no, eso ahora mismo nos interesa, o es que en Estados Unidos, eso ahora mismo nos interesa, amigos, ahora estamos hablando de la libertad de expresión aquí y ahora. Y queremos saber los criterios de la Corte y queremos saber la legislación mexicana que dice eso. Y por último, esta es una pequeña sorpresa, es una colección tecnológica, porque a partir de los próximos números, en estos números llegados, todas incorporarán visualización electrónica de los libros de forma gratuita para sus lectores. Con eso esperamos, pues, hombre, revolucionar es una palabra muy manida, pero sí cambiar la bibliografía jurídica mexicana. Y eso es lo que yo quería decir. Decir que es un orgullo inmenso estar hoy aquí, daros las gracias a ti muy especialmente, José Aragón, por todo y a todos los que han venido, y estar absolutamente contento y absolutamente convencido de que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Yo creo que tanto Jorge Serio como ahora Salvador Vives han sido muy parcos en cuanto a la idea de la colección. Yo quisiera hacer un breve recuento de cómo llegamos aquí, porque creo que hay mucha gente, además de ellos dos, que ha trabajado mucho y creo que vale la pena decir. Empiezo con algo, con lo que con muchos de ustedes he compartido, algunos como en su momento alumnos, luego colegas académicos, otros como amigos de trabajo, en fin, y de verdad les agradezco mucho porque veo muchísimas caras conocidas aquí y veo potenciales autores de libros para nuestra colección en un futuro no muy lejano. Yo creo que todos nosotros hemos estado reflexionando durante varios años sobre los muchos problemas que tiene el análisis jurídico en el país, llevado a cabo desde luego por académicos mexicanos. Lo que decía ahora Salvador, creo que todos lo hemos vivido, lo hemos padecido y lo hemos comentado. El hecho de que nosotros hayamos tenido muy buenos libros de texto en los años 40, 50, 60 y ya no mucho más después, con los que muchos de nosotros nos formamos, yo creo que fueron libros muy meritorios, algunos de ellos realmente significativos, pero creo que por ahí, de los años 70 u 80, muchos de ellos dejaron de explicarnos muchas cosas. Y creo que no hay una sustitución de libros académicos en ese mismo sentido. Lo que entonces se dio fueron lecturas muy diversificadas, paquetes de lecturas para los alumnos, por una parte, después este género que apareció, no sé si en el país, o simplemente aquí tuvo un enorme desarrollo de hacer compilaciones de artículos bastante variados para que de ahí los alumnos trataran de extraer una síntesis o los que estábamos estudiando lo pudiéramos hacer, y yo creo que ahí se nos generó una laguna importante en la descripción. Y por otro lado, lo que decía Jorge Serio, que también creo que todos lo hemos conversado en distintos momentos y en distintas instancias, que es esta, no lo diría como un menosprecio, pero sí creo que como reminiscencia muy decimonónica, en el sentido de que aquello que dice la jurisprudencia, particularmente la de la Suprema Corte de Justicia, pues no es relevante, porque lo importante era conocer la definición del profesor A o la definición del profesor B sobre lo que éste postulaba respecto de una determinada institución jurídica. Yo creo que estos dos elementos nos han estado haciendo crisis desde hace mucho tiempo, y particularmente con los cambios jurisprudenciales
que se han vivido en el país, algunos para bien y algunos para mal, tampoco todo es maravilloso en todos los lugares, pero creo que esto nos ha hecho una crisis. De forma tal, y creo que aquí sí todos coincidimos, que nos está haciendo falta una colección que nos trate de explicar la operatividad misma del derecho. Que estos libros se van a leer un tiempo y después tendrán una necesidad de ser revisados, actualizados y renovados, pues así es la vida, no tiene más remedio que ser así. Creo que no son libros que pretendan quedarse para siempre inamovibles en sus ideas y en sus conceptos. Creo que es parte de la colección, y lo que está diciendo ahora Salvador, de va esto a estarse actualizando electrónicamente, me parece que es parte de entender los ritmos y los cambios de un derecho que por las condiciones mundiales y nacionales está moviéndose a una extraordinaria velocidad. Con esa idea, a mí me buscó Jorge Sergio, me platicó del proyecto que tenía Salvador, me dijo que si me hacía cargo de la colección, y yo, por supuesto, me pareció una idea magnífica, pero pensé que para que esto pudiera tener sentido teníamos que formar un consejo de redacción, un consejo editorial en el cual estuvieran personas a las cuales yo conozco a todos, admiro mucho por su trabajo y su capacidad y por el entusiasmo que estoy seguro que tienen. De esa manera invitamos al magistrado Héctor Mercado, al doctor Sergio, desde luego, a Josefina Cortés, a Fernando García Sáiz, a Rodrigo Díez Gargari, a Roberto Lara, a Pablo Hernández Romo Valencia, a Gabriela Rodríguez, a Edgar Corzo y a Rodrigo Montes de Oca. Lo que tratamos de hacer con el consejo, si ustedes conocen a las personas que acabo de mencionar, es tratar de tener una visión transversal, no solo de materias, porque aquí hay de todo, administrativo, penal, laboral, etcétera, sino adicionalmente de instituciones, para que también el consejo tuviera la capacidad de levantar, déjenme usar esta expresión coloquial, distintos textos, distintos libros y pudiera estar suministrando material a la editorial. Esta fue una decisión que yo creo que es muy importante y yo quiero agradecerles a todas las personas que acabo de mencionar, no solo por estar ahora en el comité, sino por muchas cosas de muchos años que hemos tenido que hacer y afortunadamente las hemos tenido que hacer juntos. Pero creo que en el tema del comité editorial ha sido muy importante porque, insisto, tiene una condición de transversalidad. En segundo lugar, cuando nos planteamos qué queríamos hacer, pues es esta colección de la práctica mexicana que ha descrito muy bien tanto Jorge como Salvador. Lo que queremos hacer no es contarnos historias ideales, no es elaborar grandes teorías, sino es tratar de reconducir la práctica jurídica mexicana. No es solo describir su funcionamiento, sino tratar de generar algunos elementos críticos a una situación que yo creo que también muchos de nosotros consideramos crítica de la práctica jurídica mexicana. Esto me parece que es un elemento muy importante, y ahora voy a tratar de explicar en los títulos por qué lo digo, de reconducción de lo que está sucediendo en el país. Hay cosas desde luego buenas, hay cosas que no son muy buenas y hay cosas que de plano no son nada buenas. Pero creo que una colección que reflexione sobre el derecho, que tenga la capacidad de generar una ciencia jurídica, de ordenar los conceptos, de jerarquizarlos, de aclarar las instituciones, es algo que regresa a las buenas funciones de la dogmática jurídica, de la vieja y a veces despreciada dogmática jurídica, que no solo describe instituciones, no solo ordena el mundo jurídico, sino también tiene la capacidad extraordinariamente importante de regular el ejercicio del poder. Y yo creo que este es un elemento de la mayor importancia. Por eso los libros son breves, por eso los libros no tienen ninguna pretensión de permanencia así absoluta en el tiempo, sino son libros que pretenden estarse actualizando e, insisto, incidir en la práctica jurídica mexicana y no solo describir. Una vez que estamos en esa situación, pensamos entonces en hacer una primera recopilación. Voy a señalar muy brevemente los 11 títulos que se están ahora publicando. Desde luego tenemos algunos otros ya en una etapa de revisión y algunos otros que sabemos que se están redactando también bajo condiciones de pedido.
Muy brevemente voy a señalar cada uno de estos 11 textos. El primero es un libro sobre la libertad de expresión a partir de las sentencias de la Suprema Corte, que tengo ahí el gusto de ser coautor con Raúl Mejía, con Omar Hernández y con Mariana Velasco. Cuando tuvimos los primeros casos nuevos, digamos, de la nueva época del Poder Judicial de la Federación, a los que he mencionado como autores y a todo el equipo que trabajamos en la Suprema Corte, se nos ocurrió hacer una matriz, y en esta matriz lo que tratamos de identificar es cuáles eran las formas de relaciones jurídicas entre distintos sujetos. Un particular contra un particular contra un medio contra un particular, y generamos esa matriz. Con esa matriz, lo que hemos tratado de ir haciendo en este libro es llenarla con el conjunto de las sentencias que hemos emitido en la propia Suprema Corte de Justicia, en un número, creo que importante, de sentencias, para tratar de dibujar ese distinto o esa totalidad de las relaciones. La matriz es más grande que las sentencias de la Corte, pero esperamos que en siguientes ediciones podamos ir señalando cada uno de estos elementos hasta formar. El segundo trabajo es de Mariana Velasco, es una crítica bien interesante a lo que la Suprema Corte de Justicia perdió cuando se derogó en el artículo 97 constitucional la facultad de investigación que teníamos. Es una facultad muy extraña, sus orígenes ya sabemos que pueden ser porfirianos o pueden ser revolucionarios, ahí hay una larga serie de cuestiones, pero a pesar de lo raro que era la facultad de investigación en el caso de Aguas Blancas, en el caso de Lidia Cacho en Puebla, en el asunto de San Salvador Atenco, etcétera, era una facultad que le permitía a la Suprema Corte generar políticas públicas en una serie de elementos. Y ahí Mariana yo creo que plantea lo que la Corte perdió en esos términos como incidencia sobre la práctica que realizaba la Corte. El tercero es un trabajo de David García Sarubi sobre los efectos de invalidez de las sentencias de la Suprema Corte y cuando son sentencias erga omnes. Este fue un trabajo que estuvo dirigido en su momento por Francisca Pou y yo creo que ilumina bien algunas de las características, los efectos, por qué sí ciertas sentencias de la Corte son erga omnes de adeveras y algunas otras siguen siendo sentencias relativizadas y no tienen el efecto erga omnes que a veces decimos. Otro tema que nos pareció muy interesante lo hace Mónica Sánchez Valverde sobre la manera en que el juicio de amparo está regulado por los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes ven la Constitución, muy impresionante, la ley de amparo también muy impresionante, y abajo hay una enorme cantidad de acuerdos que introducen tal cantidad de matices y tal cantidad de peculiaridades al juicio de amparo que realmente si uno no entiende lo que hemos puesto en los acuerdos, pues yo creo que tiene una imagen realmente muy caricaturizada del propio juicio de amparo, por bien que conozca la ley y la Constitución. Otro trabajo es el de Alila Álvarez, esta es su tesis de doctorado, y es un modelo combinado entre derecho y economía acerca de condiciones del cumplimiento de las normas fiscales en México y algunos elementos de corrección en este sentido. Alejandra Córdoba y César Mateo Torres Gutiérrez hicieron un trabajo, también me parece muy valioso, sobre los recursos en el juicio de amparo. Este tipo de temas que a veces nos parecen menores o que nos parecen los temas más importantes o más de moda, pero que quienes estamos en la práctica sabemos que tiene una muy importante incidencia. Otro tema también muy peculiar, pero también de gran afectación, lo escribió Conchita Vaca y González, sobre la inmovilización de las cuentas bancarias por las autoridades fiscales en el país. Monserrat Cid, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en México, haciendo esta integración muy interesante sobre las distintas sentencias que se han generado, no solo por la Suprema Corte, pero que se han ido generando en el país, sobre el tema de la responsabilidad patrimonial. Samuel Chacón, un tema que hasta donde yo me recuerdo entre nosotros, a pesar de la importancia de México en todo lo que se refiere a la globalidad, no había sido tratado hace mucho, que es el relacionado con el derecho aeronáutico mexicano
qué hemos construido, qué está presente en la legislación y qué no, para efectos también, insisto, de iluminar este caso tan importante. Uno más, que es el de Carmen Vergara y Gabino González, sobre cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo en el texto de la nueva legislación. Este, para quienes también están en las prácticas y sobre todo para quienes tienen el carácter de autoridad responsable, pues saben que este es un tema central, absolutamente central, que la ley de amparo no quedó tan bien ajustada como debería y como consecuencia de eso se están presentando una serie muy delicada de problemas, multas en algunos casos y destituciones en otros casos por la manera en la que no se ha podido cumplimentar adecuadamente. Y finalmente, en esta primera serie, Giuseppe Polo presenta un trabajo sobre la función de los jueces en términos del control de regularidad, tratando de ver qué es lo que hacemos nosotros básicamente como un control competencial con independencia y se trata un tema de derechos o de obligaciones. Entonces, si ustedes ven estas 11 obras y otras que podía yo señalar, las que ya están a punto de salir y otras que estamos en el proceso de preparación, porque pensemos que la colección es un continuo de producción de estos trabajos, creo que es muy interesante el que vean ustedes cómo es que nos estamos acercando a la producción de estos libros, que precisamente lo que tratan de hacer es integrar estos elementos legislativos y jurisprudenciales para presentar respuestas a problemas que desde luego nos están abrumando hoy en día y que no podemos tener. Yo siempre recuerdo cuando estaba yo en el doctorado del libro, de aquellos libros verdes del Centro de Estudios Constitucionales, la compilación que publicó el Centro de los Trabajos del profesor Conrad Hesse, y él decía que sí necesitamos en una sociedad tener un equilibrio muy bien establecido entre lo que hace la academia producir, generando problemas y produciendo soluciones a los problemas respecto a los cuales reflexiona, y la posibilidad que los tribunales tenemos de tomar esas soluciones que se están generando por la academia para tratar de resolver los problemas que se nos presentan cotidianamente. Yo creo que hay un déficit en la producción jurídica en el país. Creo que muchos de los temas que llegan a la Suprema Corte de Justicia no tenemos una adecuada exploración académica, y creo que esto, y no solo me refiero por la Suprema Corte, sino en general por los órganos del Estado, y creo que la producción de este tipo de libros sí nos puede ayudar a generar un vacío en términos de la manera en que estructuramos diversas funciones en una sociedad. Yo de verdad agradezco muchísimo a Jorge, en primer lugar, el que me ha dado la oportunidad de conocer a Salvador, que además es un magnífico editor, es una persona espléndida. Creo que vamos a hacer muy buen trabajo en esa parte. Y en segundo lugar, a Salvador por haberme permitido dirigir esta colección. Desde luego a los compañeros del comité editorial, por todo lo que han estado haciendo para que esta colección vaya bien, y sé que lo que van a seguir haciendo es también muy importante. A Víctor Manuel Rocha también quiero agradecerle el entusiasmo que ha puesto para perseguirnos a todos implacablemente en el cumplimiento de nuestras tareas. Creo que esto es de verdad muy, muy valioso, y a todos ustedes porque están aquí y porque esperaría yo que muchos se animaran pronto a presentarnos sus trabajos para que los sometamos a los correspondientes dictámenes y de esa forma contribuyamos, aunque sea un poquito, a tener un mejor derecho y una mejor convivencia social. Muchas gracias. Todavía no, porque quisiera decir algo, y por el orden de los números se me pasó mencionar otros libros que es muy importante, y son nada más 4, y ofrezco una disculpa porque se me fue esta cuestión. También tenemos de Gerardo González el tema, un tema también muy importante sobre la expropiación de bienes inmuebles en México, con particular referencia a las implicaciones tributarias que esto tiene. Armando Rodríguez, el Poder Ejecutivo y el Estado Administrativo. Este creo que es un asunto también extraordinariamente importante.
lo hemos platicado con Josefina Cortés y con el profesor Roldán, la transición de del tipo de administración que tiene el país entre una administración de corte francés a una administración de corte francés-estadounidense con los órganos regulatorios. Yo creo que es uno de los temas que más complejidades nos está creando en la gobernabilidad en el país. Otro tema que trata Pablo Hernández Romo, que es el relacionado con los delitos de delincuencia organizada, que es un tema, yo creo que aquí sin ningún comentario hay que hacer, con que uno lea los periódicos se da cuenta de la enorme importancia que tienen estos delitos. Y creo que para la Suprema Corte aquí sí es creciente el número de estos casos que nos llega y la necesidad de contar con algunos elementos de reflexión tranquila, serena, no en las velocidades que a veces uno tiene que resolver los muchos asuntos. Creo que es un asunto central, y otro que en estos días de tantas transformaciones constitucionales es central también es el del Estado, el mercado y el derecho de Fernando García Sáez. Con esto, 15 títulos, creo que se dan ustedes cuenta, y perdón que me repita, de la importancia de la colección y sobre todo de la función que está tratando de realizar esto. Ahora sí, doy por terminado, y a nombre de la editorial Tirando Blanc, los invitamos a pasar al piso de abajo a un cóctel para celebrar, porque también es digno de celebrarse, el lanzamiento de esta colección. Muchas gracias a todos.